Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase virtual que corresponde al día número 5. Qué rápido ha pasado la semana. Estamos ya en nuestro quinto día, finalizando la primera semana de sección del aula virtual y además del material y contenido que vamos a estar viendo para este curso. Ya ustedes se dieron cuenta que este día, los de inglés corporativo, he comunicado con ustedes para poderlos orientar cómo deben de llevar la dinámica diaria en la cual ustedes tienen que ir trabajando cada una de las secciones. Recuérdense que este día estamos terminando la sección 1. Eso quiere decir que vamos a pasar a lo que es la sección 2. Hoy vi un poco más de porcentaje para cada uno de ustedes, aunque no para todos ha sido su totalidad, pero sí ya avanzaron un poco más. Entonces, quiero pedirles el favor para los que no han finalizado sección 1, que puedan, por favor, ponerse al día ese fin de semana. Les han dado hasta un día específico para que ustedes se puedan poner al día con lo que es la sección. Muy bien. Gracias, Oscar. Gracias por decir. Entonces, pasaríamos a la sección número 2, donde para la próxima semana, además de los temas que vamos a ir viendo, que son 5 temas, también tenemos lo que es un examen de medio curso. Creo que es de 12 o 15 preguntas. Entonces, por favor, si ustedes quieren avanzar entre el fin de semana, pues con gusto lo pueden hacer. Recuérdense que todas las secciones están habilitadas para ustedes. No se va abriendo por semana sección, sino que ustedes tienen el permiso de poder visualizar lo que sería la información. Este día finalizamos con el tema de lo que sería el grupo de portapapeles. Hoy van a ver algo bastante importante dentro de este grupo o todos los cambios que podemos hacer. A veces pensamos que porque solamente está el comando de copiar, pegar o pegado en este caso, de lo que sería una acción dentro de Excel, entonces pensamos que solamente eso se puede realizar y no. Hay otras formas en las cuales nosotros podemos trabajar en lo que respecta en este caso a Excel. Nosotros estábamos viendo el día de ayer formatos. Igualmente, dentro del grupo de portapapeles existe un comando de formato, el cual solamente me copia el formato, no así el texto de la información. Entonces, hoy vamos a ver todas las diferentes formas que nosotros podemos hacer de pegados especiales dentro de este grupo y la dinámica también de poder, en este caso, trabajar en lo que serían pegados de diferentes formas. Quiero pasar nuevamente a compartirles mi presentación, pero antes de eso voy a pasar lista. Recuérdense, por favor, que pueden activar su micrófono, contestarme por medio del chat o pueden también levantar su mano. Aleida Tatiana Flores. Ana Elizabeth. Gracias, Erika. Ana Elizabeth López. Presente. Gracias. Carlos Mauricio Navas. Carmen María Arce. Gracias, Carmen. Erika Amanda Carrillo. Gracias, Erika. Yeleni Pérez Pineda. Presente. Gracias. José Ever Campos. No está. Vamos a ver. No, no está. Jocelyn Angélica Sea. Gracias, Jocelyn. Juan Antonio Rivas. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. Luis Enrique Chávez. María Altagracia Chica.
Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Mirna Noemí Barahona. Morena Alicia Gómez. Presente. Gracias. Oscar Armando Ibarra. Gracias, Oscar. Y Roxana Abigail Canales. Gracias, Roxana. Tengo acá en el chat a, creo que Juan Antonio. Sí, aquí soy presente. Gracias, gracias, Juan Antonio. Le había puesto cero, pero ahorita corrijo. Ahorita corrijo. Buenas noches, gracias. Entonces, buenas noches. Gracias, muy bien. Entonces, así nos quedamos. Después vuelvo nuevamente a pasar lista. Muy bien, miren, les comentaba que nos encontramos en la sesión número 5. Como siempre, presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Tenemos el foro de sesión número 5, que ya se encuentra en el aula virtual. Y nuestro cierre en este caso de semana. Nuestra primera semana ya de clases. Ya con esto ya ustedes están teniendo un porcentaje de lo que corresponde a su 80% como mínimo. Y si das tener 100%, para mí excelente, y también para el de inglés corporativo como para el Stanford. Entonces, traten por favor de hacerlo. Eso para ustedes gana puntos, porque eso quiere decir que para pasar a Excel intermedio se les toma 100% en cuenta, porque se mira su participación en este caso para lo que son cada uno de los módulos que van llevando. Para nuestro objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de pegados especiales, dependiendo del resultado que deseamos obtener. Saben que dentro de Excel, la parte de pegados especiales conlleva a muchas formas de poder trabajar. No solamente el saber dar un pegado especial, sino que nosotros lo podamos utilizar de muchas formas diferentes. Cuando ustedes están trabajando en Excel, créanme que pegados especiales es algo que ustedes van a estar utilizando frecuentemente, porque yo puedo realizar pegados de diferentes formas. El formato, cuántas veces he creado un formato muy bonito, pero en el momento que voy a crear un nuevo cuadro, no tengo el tiempo para poder hacer todos los cambios. Pero me recuerdo que he creado un formato anteriormente, y este yo lo puedo pegar en una nueva hoja. Y además de eso, Excel no solamente me permite pegarlo en el mismo libro de trabajo, sino que también me permite poderlo hacer el pegado en otro libro. Y no así me lleva el contenido, solamente el formato que yo he creado en este momento. Cuando hablamos en este caso de formato, Excel tiene un comando que se encuentra dentro de lo que es el grupo de portapapeles. Este comando yo lo puedo utilizar de dos formas diferentes. Yo considero que la mayoría de usuarios que utiliza este comando lo hace solamente de la primera forma que le voy a enseñar. Pero si yo le doy doble clic a este comando, me agarra otras opciones en las cuales yo puedo pegar el formato que he seleccionado y he dado la opción de copiar todas las veces que yo quiera. En mi hoja de trabajo donde estoy situada, en otra hoja de trabajo y hasta en un nuevo libro. Para poder crear esta acción, yo me voy a ir en este momento, miren, a compartirles lo que sería mi libro de Excel. Y para esto, miren, yo voy a compartir en este momento lo que sería pantalla completa para que puedan ir viendo todos los cambios que voy a realizar. Para poder copiar formato, yo lo puedo hacer teniendo ya un formato para poder crear la acción. En este momento voy a iniciar explicándoles con la realización, en este caso, en una sola celda. Me estoy situando en la celda de 4 y acá, miren, le voy a colocar un tipo de letra. Por ejemplo, le voy a colocar algeriano. Voy a decirle que el tamaño sea 14, le voy a colocar negrita, y acá, miren, le voy a colocar en este caso un borde.
Además de eso, le voy a colocar un relleno, le voy a ir en este caso más colores y voy a colocar este color. Y además de eso, le voy a decir que el texto sea color. Fíjense, por favor, acá, miren, si yo me sitúo en otra celda, yo estoy observando acá que el tipo de letra y el tamaño es el que aparece por defecto en todas las celdas. Pero si yo me sitúo dentro de lo que es la celda donde acabo de colocar tipos de fuente, yo tengo Algerian 14 negrita. En este caso, estos quedan con la acción que yo he realizado, no así hace ningún cambio en otra celda donde no haya seleccionado. Entonces ahora, miren, yo le voy a dar en la opción del grupo de portapapeles, copiar formato. En este caso lo voy a hacer con un clic, que sería la primera forma que le voy a explicar. Entonces, se vuelve en este caso el punteo intermitente y la acción lo puedo hacer tanto para una celda como para un rango. ¿Qué pasa con la primera acción que acabo de hacer en este momento? El copiar formato lo hace una tan sola vez, independientemente en cualquiera de las celdas que yo me coloque. Quiero que se den cuenta que cumple con la acción que yo había hecho acá. Algerian 14 negrita. Y en este caso los colores que le he puesto a lo que es el texto, color de fondo y el borde. Si yo quiero hacer la acción para una celda, igual. Pero ¿qué pasa si yo esto me lo quiero llevar para una nueva hoja? Me lo quiero llevar a un nuevo libro. Cuando yo quiero realizar esa acción, entonces ahora, mire, le voy a dar doble clic rápido. Y trabajando en la misma hoja, quiero que se den cuenta que sigue esta brochita en mi puntero a la par y yo puedo realizar la acción todas las veces que yo quiera acá. Vean, por favor, miren. Pero además de esto, yo puedo abrir una nueva hoja. Miren, ya me encuentro en hoja 1 y puedo seguir haciendo la acción. Acá todavía puedo seguirla trabajando. Y además de esto, puedo abrir un nuevo libro. Vean, por favor, ahora aquí ya me aparece como libro nuevo. Y puedo seguir trabajando. Acá aparece solamente hoja 1. En el otro libro yo tengo más hojas con nombre y color de etiqueta. Y vean, por favor, ¿cuándo va a desaparecer esta acción? Cuando yo voy a dar un clic y ya no voy a tener el copiar formato. Cuando yo utilice mi tecla mágica que ya les he mencionado. La tecla Escape. Yo doy en este caso Escape y ustedes ahora pueden observar que aunque me vaya para mi libro de trabajos donde estoy situada, no puedo nuevamente realizar la acción. Entonces, tengo dos formas de poderlo realizar. Tengo acá uno de los ejercicios que creamos el día de ayer. Y vean, por favor, miren, acá es diferente porque ya tengo el ejercicio creado. Ya tengo dentro de él texto. Entonces, acá voy a copiar formato. Me voy a regresar para mi libro nuevo que tengo acá. Miren, ahí aparece hoja 1. Y en este caso, recuérdense que solamente una vez di clic. Quiere decir que independientemente yo lo puedo hacer desde la fila número 7, desde la columna D. Yo lo voy a hacer en la fila número 2, columna en este caso A. Y cuando dé un clic, viene todo el formato, no así la información. Pero ¿saben lo importante de esto? Que aunque yo coloque nuevamente acá texto, sigue teniendo el mismo formato que tenía el texto anterior. Si yo coloco acá texto, sigue teniendo el mismo formato, el mismo tamaño, el mismo color, todo es idéntico. La diferencia es que ahora yo voy a colocar un nuevo texto. Ya no necesito la información que tenía anterior. Y además de esto, igualmente yo puedo seleccionar acá, miren, darle doble clic y poderlo estar pegando todas las veces que yo quiera. Además de esto, abrir nueva hoja. Abrir en este caso, miren, un nuevo libro y puedo en este caso seguirlo pegando las veces que yo quiera. Entonces, tenemos dos formas de poderlo hacer. Una,
cuando usted necesita cuatro hojas con el mismo formato, porque ahí, aunque va a colocar información diferente, va a utilizar el mismo formato. Y ya no vamos a estar haciendo esto. Miren, voy a dar acá sketch. Saben lo que hacen muchos. Y para esto me voy a ir nuevamente a este libro. Seleccionan, miren. Y le dan, en este caso, copiar, normal. Al abrir lo que sería una nueva hoja, si yo le doy pegar acá, lo que está haciendo es trayéndome la información. Entonces, fíjense, hice el paso de copiar y pegar. Ahora tengo que seleccionar y tengo que darle suprimir para que me elimine el texto. Muchas veces no tenemos ese tiempo para poder realizar estas acciones. Y es necesario buscar alternativas que nos lleven más rápido a las acciones. Y una de ellas es que yo tengo este comando, el cual me ayuda a utilizarlo solamente para copiar, en este caso, lo que es format. No sé si tienen alguna consulta o ha quedado claro esto que les voy a explicar en todo lo que voy a decir. Está claro. Gracias. Para los demás. Todo claro por mi parte. Gracias. Gracias, muy amables. Muy bien, miren, solo déjenme pasar, creo que es de manera. Déjenme volverle a compartir mi libro, que sería eso. Muy bien, solamente quiero recalcar acá que si yo colocara en este caso, por ejemplo, mi nombre, quiero que se den cuenta que tiene el tipo de letra, el tamaño y en este caso el color que le puse que es rojo. Para todo el texto que yo coloque en cualquiera de las celdas donde se encuentra el formato que he pegado, automáticamente yo lo voy a tener con el mismo tipo de letra, el tamaño y en este caso todos los cambios que yo realicé en él. Siempre y cuando yo no haga un cambio en él, por ejemplo, miren, ahora voy a colocar acá Abadi, que es otro tipo de letra, le voy a dar, por ejemplo, 20. Y al copiar formato ahora acá, coloco viernes, vean. Ahora sí, me está colocando el formato, en este caso, de fuente que estoy utilizando. De lo contrario, me lo va a mantener para las demás celdas, el tipo de letra, tamaño, color que yo le he colocado acá, lo que sería la celda. Acá lo único que hay que recalcar es que pueda suceder que usted ya no quiere este color y entonces ya teniendo el cuadro creado, entonces usted viene y entonces realiza cambio. Esto perfectamente lo puede hacer, pero esto no es nada a que yo tenga que estar cuadriculando, creando en este caso nuevamente toda la acción de un formato como lo hicimos el día de ayer. Teniendo ya un formato creado en diferentes libros o en diferentes hojas, yo lo puedo ir a traer, lo único que puedo hacer es solamente cambiar el color para que no sea repetitivo en mis libros de trabajo o en mis hojas. De lo contrario, puedo mantener en este caso esta acción. Muy bien, miren, cuando nosotros, además de poder trabajar dentro de Excel, lo que sería copiar formato, nosotros también tenemos pegados especiales. Dentro de los pegados especiales, nosotros tenemos una ventana que se hace como más fácil, el cual yo puedo interactuar en él. Recuérdense que nosotros somos más de vista y de lectura hacia los programas que utilizamos, aunque ustedes no lo crean. Y entonces yo debo de ir a leer la palabra que necesito para poderme orientar mejor y que se haga la acción. En este caso, miren, me dice que los pegados especiales es una herramienta que permite pegar el contenido del portapapeles en el archivo que se encuentra abierto. En nuestro caso, en una hoja de cálculo de Excel. Estos pegados especiales dice que cuenta con diferentes opciones de pegado, los cuales nosotros tenemos todo, fórmulas, valores, formatos, comentarios, validaciones. Tenemos también opciones como todos excepto bordes, ancho de la columna, cuántas veces yo ya he dado un ancho de la columna. Y entonces cuando yo le doy copiar y le doy pegar, me está llevando el ancho que ya tiene por defecto. Entonces, si yo quiero darle prioridad
a este ancho que yo le he dado de columna, porque es exacto para cuando yo mande a imprimir, me imprima toda la información. Entonces, igualmente, yo tengo que destacar acá qué es lo que necesito para que Excel cumpla con la acción que quiero. Pero además de eso, miren, la parte de operaciones no la vamos a ver ahorita, pero también tenemos una tercera sección que se llama transponer. ¿Cuántas veces hemos cometido el error de colocar el texto en forma vertical y después viene nuestro jefe y nos dice, no, lo quiero horizontal? ¿O cuántas veces lo hemos colocado horizontal y lo queremos vertical? ¿Qué nos toca hacer si no conocemos transponer? Estar copiando, pegando, copiando, pegando, copiando, pegando, hasta llevarlo a fila o llevarlo, en este caso, a columna. Entonces, acá, miren, se van a olvidar de esta acción. Si no conocían transponer dentro de Excel, ahora van a saber qué accionar. Y además de eso, les digo, no olviden transponer, porque cuando ustedes ya vayan a Excel avanzado y ustedes trabajen macro, uno de los elementos de pegados especiales dentro de Excel que más se utilizan en los macros es transponer. Porque si yo quiero crear una macro que me ayude a que la información yo la tengo vertical, quiero ver, sí, vertical, y la quiero pasar a horizontal, entonces yo debo de decirle dentro de la macro que quiero transponer esa información. Y entonces esto lo van a utilizar siempre. Y también, como les vuelvo a repetir, para acciones cuando nosotros nos hemos equivocado de cómo colocar la información y que nuestro jefe nos pide que sea en este caso diferente. Para eso, miren, vamos a trabajar en este momento lo que sería el ejercicio en lo que es nuestro libro de Excel. Yo tengo acá como ejemplo, miren, lo que sería este cuadro, donde ya tengo información, ya tengo formatos. Dentro de él quiero que visualicen la barra de fórmula. La próxima semana creo que vamos a estar con el tema de las diferencias de funciones con fórmulas. Y acá ahorita, miren, yo tengo la función promedio, que es una función estadística, y tengo la función sí, que es una función lógica. Además de eso, tengo comentarios en diferentes celdas. Y entonces acá vamos a ir realizando los pegados especiales para que ustedes vayan viendo la diferencia de cada uno de ellos. No es lo mismo realizar la acción que en ese momento usted no sabe con cuál va a trabajar, ahorita que usted está aprendiendo y se está dando cuenta cuáles serían todos los pegados especiales que tiene Excel. Lo primero que debo de hacer es seleccionar. Y cuando yo realizo, miren, una selección, yo me voy a ir a la opción de copiar. Quiero que se den cuenta que se ha vuelto intermitente alrededor. Ya esto ya se los había explicado. Mientras yo no dé la tecla de Escape o yo no dé doble clic sobre alguna celda, esta acción se me va a mantener. Para poder que ustedes vayan visualizando, yo voy a ir dejando siempre dos filas de por medio. Entonces me voy a posicionar en la fila, en este caso 15. Acá debo de realizar la acción para que Excel comprenda desde dónde quiero que me pegue el pegado especial. De ahí para el grupo de portapapeles, y acá miren, en la opción de pegado, que es algo que ustedes ya han dado, ahora me voy a ir a la flecha que se encuentra acá abajo. Y al darle un clic, estos serían todos los pegados especiales que tengo, pero yo me voy a ir a la opción de pegados especiales para que ustedes comprendan mejor. Y acá, si yo le diera la opción de todo, quiere decir que automáticamente así como está, igualmente así me va a pegar. Entonces voy a comenzar con fórmulas. Cuando yo hago un pegado especial de fórmulas, automáticamente le estoy diciendo a Excel, no quiero ningún formato. Lo que quiero que sí me traiga son esas fórmulas o funciones que están dentro de la celda. Al darle a aceptar, quiero que se den cuenta que me ha eliminado todo el formato. Y ya el día de ayer estuvimos hablando de decimales, cuántos decimales podemos colocar. Y si ustedes ven acá, yo tengo valores enteros, tengo valores con decimales y todo aquel valor que no lleva un decimal después de cero, me lo ha mantenido como entero. Además de eso, sigo manteniendo las funciones acá. Ustedes pueden observar que tengo la función estadística promedio y la función lógica de sí, pero
si ustedes visualizan para lo que es promedio, aunque me ha mantenido la función, en algunos casos me ha dado con un decimal y con otros me ha dado hasta con 7, 8 decimales. Pero aún así, yo tengo resultado. A eso se le llama pegado especial, en este caso obteniendo solamente las funciones, no así el formato. Me voy a ir hasta abajo, siempre dejando dos filas de por medio. Nuevamente me voy a ir a pegados especiales y le voy a dar valores. Aparentemente, lo que acaban de estar visualizando en este momento, creerían ustedes que tenemos la misma información que en la parte superior, pero hay una gran diferencia. ¿Y cuál es? Que ahora, si yo me coloco acá, ustedes están viendo la función, miren, acá en la barra de fondo. Pero si ahora yo me coloco dentro de este pegado que acabo de hacer, no tengo función. Miren, aprobado, 7, me voy para otro 8 y solamente me aparece la palabra aprobado. ¿Por qué? Porque dentro de Excel nosotros podemos hacer pegados de valores. Les voy a dar un ejemplo cómo poder utilizar esta función. Muchas veces nos ha costado trabajar un cuadro en el cual hemos otorgado funciones que son comparativas al cuadro que estamos trabajando. He tenido que hasta buscar en internet qué función puedo utilizar para que me dé el resultado automáticamente de un gran cuadro. Pero ¿qué pasa? Se nos hace muy fácil a algunos decir, pásame esa información, quiero revisarla. El disque revisarla, además de eso, se están adueñando de nuestro libro y de las funciones que nosotros estamos utilizando. Si fácilmente el compañero quiere ver cuál ha sido el resultado de cada uno de ellos, usted puede crear un nuevo libro, crear, copiar, en este caso pegados especiales y darle solamente valores. Al final, si ustedes revisan acá, estamos teniendo el mismo resultado. La diferencia es que acá sí hay función y acá podemos observar la función que estamos utilizando. Acá ya no. Acá solamente tenemos el resultado. Porque eso es lo que quieren ver. Ellos quieren ver el resultado. Igualmente, quiero decirles que en mi vida laboral, cuando mi jefe me ha pedido en este caso una tabla y en ningún momento me ha dicho que ocupa función, pero en mi caso se me ha hecho más fácil trabajar función para poder obtener resultado y así al desplazar hacia abajo corra. Pero ¿qué hago yo? Mantener mi libro con las funciones que he utilizado, yo copio, pego como pegado especial de valores porque él lo único que quiere es verlo tal. Y entonces acá él tiene el resultado que quiere. La diferencia es que no le coloco función. Ya yo creo mi cuadro, ya le coloco en este caso el borde de mi preferencia, el centro. Puedo eliminar en este caso todo aquello que se ha aumentado. Puedo dejarlo con un decimal. Y miren, fácilmente estoy teniendo el mismo resultado. La diferencia es que este consta solamente de valores, revisando siempre la información que en este caso yo quiero. Esa sería, miren, la segunda forma en la cual yo puedo crear lo que llamamos pegados de especiales dentro de Excel. Acá porque realicé la acción de cambiar lo que es todo el formato, se quitó la acción de copiar, nuevamente lo voy a hacer acá, dejando siempre dos filas de por medio, miren, me voy a ir para el siguiente pegado especial y ahora le voy a dar formato. Siempre dentro de esta ventana podemos utilizar el mismo comando o la misma acción que se encuentra dentro del grupo de portapapeles acá visible. Al darle a aceptar, quiero que se den cuenta que no me trae absolutamente nada de la información, sino que solamente el formato que yo he creado para ese cuadro. Nuevamente voy a dejar dos filas de por medio, me voy a ir a pegados especiales y vean que yo tengo acá comentarios y notas. ¿Por qué comentarios y notas? Recalcar esta información. Dentro de la nueva versión que tenemos, que es del Office 365, yo ahora, dentro de lo que sería la pestaña, en este caso, revisar, yo tengo la opción de nuevo comentario y tengo también las opciones de nota. Para ustedes que tienen versiones anteriores, la opción que yo tengo como nota es la que les aparece a ustedes como comentario. Y en mi caso se ha agregado esta nueva opción de comentario, que es como cuando trabajamos dentro de PowerPoint.
PowerPoint simula el comentario al lado, en este caso, derecho, a un costado. Y también yo puedo darle un comentario adicional sobre el comentario que me han colocado. Entonces, para este nuevo Office 365, Excel lo hizo de esta manera. Sí es bastante eficiente. Yo considero que el que teníamos anteriormente, que para ahora siempre lo tenemos, pero ahora se llama Nota, ha hecho un cambio como bastante radical. Para los que están acostumbrados a trabajar con PowerPoint, estas opciones se les va a familiarizar mucho. Para los que no, van a tener acá el que van a encontrar dos opciones. El anterior, que era para las versiones 2010 hasta 2019, como notas o comentarios, pero ahora para esta versión ha realizado acá un cambio. Al final, es la misma opción. Por ejemplo, yo que vengo de versión anterior, esto es una nota en este momento para Excel. Pero cuando yo creé en este caso el libro, que lo hice en otra computadora, yo tenía la versión 2013 y entonces ahí está él para mí comentar, realizarlo de esta manera. Entonces, por esto es que cuando yo le doy acá la opción de pegados especiales, en mi caso me da comentario y nota. O sea, que puedo mandar a pegar cualquiera de las dos opciones que se encuentran acá. Yo considero que para la nueva versión que viene ya, creo que ya el próximo año o a finales de este año tiene que venir. Recuérdense que las versiones en este caso se van actualizando. Pienso que van a quitar en este caso ya notas o solamente nos van a dejar los nuevos comentarios. Yo creo que acá es solamente para que nos vayamos familiarizando de lo que veníamos en versiones anteriores, para que nos vayamos acostumbrando. Entonces, considero yo que para la nueva versión de Office que viene, ya no va a existir notas, sino que solamente la opción de comentar. Entonces, acá, miren, yo voy a dar un clic. Y entonces ustedes me van a decir, pero Inge, ahí solamente hay puntos rojos, ¿sí? Son esos puntos que se encuentran acá en cada uno de los comentarios que yo he colocado en diferentes celdas. Y también se puede preguntar, pero ¿para qué nos sirve eso? Quiero decirle que cuando ustedes están trabajando ya con un libro de Excel que contiene más de 20 filas o más de 50 o más de 100 filas llenas de información y dependemos más de 10, de 12 columnas con información, el poderme seleccionar y dar un copiado solamente de comentarios me ayuda mucho. Primero, porque los comentarios lo que hace es ayudarnos a tomar referencias sobre la información que han colocado. Puede suceder que en esta celda el comentario diga, por favor, no tocar esta información, dejarla exactamente como se ha colocado. Entonces, con eso me da la pauta que esa información no debe de cambiar. Puede suceder que en otro comentario se destaque que ahí hay fórmula y entonces no debo de cambiar la fórmula. Se debe de mantener con el porcentaje, por ejemplo, que está colocado. Puedo tener otro comentario y en él dice que estas celdas están validadas sobre este concepto. Y sobre esas celdas yo no puedo colocar otra información que sea la que hace referencia a la validación. Pero teniendo lleno de información mi cuadro, se me hace tal vez imposible reconocer cuántos comentarios me han colocado. En cambio, de esta manera, despejo mi vista, puedo visualizar todos los comentarios y leer uno por uno para saber la información que tengo acá. Por ejemplo, yo soy una usuaria que me encanta trabajar con comentarios para que no me toquen la información. Y entonces, cada uno de los libros que yo tengo, siempre hay de 10 a 12 comentarios según la información que tengo. ¿Y qué pasa? Ya hacen referencia que, Vanessa, hay que leer los comentarios para no cometer error. Entonces, igual, esta acción es importante. Con esto refrescamos nuestra vista. Vemos cuántos comentarios tenemos y podemos leerlos perfectamente porque no hay información. Solamente hay un rango que Excel ha pegado para que nosotros podamos ir visualizando qué información. Cuando usted mire ese punto rojo y vea en este caso el comentario, léalo. Y si usted tiene una consulta, hágasela a la persona que le ha entregado este libro. Porque acá es colocar algo
una palabra, no un rosario de mire, fíjense que aquí no debe, no. Una palabra bastante contextual que conlleve la información que tiene, y si la información que tengo es no tocar, entonces exactamente así colóquelo, no tocar esta información. Y con eso el usuario tiene que entender que solamente va a visualizar o va a hacer comparación de información, pero no así hacer cambios. Ah, bueno, porque a mí me gusta la letra en mayúscula, entonces toda esta información la voy a poner en mayúscula. No, porque ahí existe un comentario que esta información no se debe de cambiar como se encuentra. Ah, mire, fulanito de tal me está diciendo que le ponga también el segundo apellido. No, porque ahí dice no tocar, la información se va a quedar exactamente como se encuentra ahí. Entonces, es importante, miren, que este pegado especial nos ayuda a poder visualizarlo, nuestros comentarios de la mejor manera. Dejando dos filas siempre de por medio, me voy a ir en este caso a pegados especiales y le voy a dar validación dentro de Excel y dentro, creo que de 2 semanas vamos a estar viendo validaciones de datos. Nosotros podemos validar celdas. Y entonces, al darle acá a aceptar, si yo tengo una validación dentro de ese rango, me la va a colocar acá. Aparentemente ustedes están diciendo, no, mire, ahí no había ninguna validación, o sea, no he hecho ningún pegado especial de validación. Pero yo creé este cuadro y entonces yo sé que en la parte inferior, que es la que se encuentra acá, miren hasta donde yo había seleccionado una fila que aparentemente no hay información, pero sí la hay. Y voy a colocar en este caso acá una cuadrícula para que ustedes se fijen. Cuando yo creo una validación, yo aparentemente puedo pensar que no hay validaciones ahí. Entonces usted no tiene que pensar si las hay o no. Yo puedo copiar y entonces decir que quiero saber si acá existe una validación de datos. Y al pegar acá, me estoy dando cuenta que al seleccionar en este caso esta celda, yo tengo una validación de lista. Las validaciones de lista representan que en una sola celda yo puedo tener toda la información, o sea que tengo toda la información de los alumnos. Con estos tipos de validaciones, lo que hago es que, creo que lo hice para todos y solamente es una. Entonces, para este tipo de validación que es de lista, lo que hago es que la persona valide solamente el contenido que se encuentra ahí. Si, por ejemplo, miren, yo en este momento borro y coloco la palabra Vanessa, si Vanessa no se encuentra en esa validación, me va a dar error. Y me va a decir que no existe el nombre Vanessa dentro de lo que he validado. Tengo que volver nuevamente a reintentar para que me realice la acción. Y así sucesivamente pueden estar queriendo colocar el nombre, pero si no existe dentro de la validación de todos los nombres que tengo acá, automáticamente no me lo va a aceptar. ¿Y por qué? Porque Excel permite dentro de un rango poder crear, en este caso, validaciones sobre las celdas las cuales yo quiero que la persona en ningún momento coloque otra información que es la que yo he validado. Y es por eso, miren, que puedo realizar pegados especiales, en este caso con validaciones. En mi caso, cuando ya he encontrado yo validaciones y he creado pegados especiales, yo lo utilizo para poder crear otras validaciones. Como les vuelvo a repetir, más adelante vamos a ver este tema, pero acá, miren, yo puedo irme a fórmulas y a nombres definidos y yo puedo encontrar acá si existe en este caso la validación que nosotros tenemos aquí. Y entonces, si existe esta validación, yo puedo realizar todo un cambio que yo quiera. Y ya esta validación que ya la habían efectuado, ya no tengo que ir a hacer todos los pasos, sino que lo único que hago es hacer referencia a otra información y me sirve en este caso para poder crear otra validación diferente. Entonces, estos serían, miren, los tipos de pegados que nosotros podemos en este caso crear dentro de lo que son los pegados especiales del grupo de portapapeles. Voy a continuar con el siguiente. Ahora solamente voy a seleccionar acá, miren, y voy a dar copiar. Me tengo que ir al final, dejando siempre dos filas de por medio. Me voy a ir a pegados especiales y de acá voy a saltar hasta transponer.
Transponer significa que todo lo que se encuentra en columna pasa en filas y todo lo que está en filas pasa a columna. Quiero que visualicen ahora cómo se ha aumentado en columnas la información porque ha pasado lo que está en filas a columnas y lo que estaba en diferentes columnas, en este caso en filas diferentes. Cuando nosotros realizamos esa acción, igual, miren, yo la puedo hacer solamente para una columna. Realizo la acción de copiar, que es importante. Nuevamente vuelvo a seleccionar acá donde necesito este pegado especial. Y cuando yo le doy la opción, en este caso, de transponer y doy a aceptar, vean que lo ha hecho solamente, miren, para la primera información, o sea, la acción que yo he hecho de selección para obtener en este caso el resultado que quiero. Vean qué fácil yo puedo colocar el error que cometí de poner el texto como no era y poderlo pasar automáticamente de horizontal a vertical o de vertical en este caso a horizontal. Y por último, miren, quiero enseñarles este pegado especial que es bastante importante también poderlo conocer. El seleccionar. Me voy a venir para acá. Primero, perdón, le voy a dar copiar y voy a dejar en este caso, miren, dos filas de por medio. Dentro de los pegados especiales acá ya no se encuentran algunas opciones. Pero si yo me voy acá, esto es importante que también ustedes reconozcan el comando que lleva en este caso a los pegados que hemos hecho. Yo tengo acá un pegado que es de imagen. Pónganse a imaginar de que ustedes la información la quieren pasar, por ejemplo, a una presentación. Y entonces el copiar ese cuadro y pasarlo para una diapositiva, puede que el cuadro no me vaya a resultar bien cuando haga copiar y pegar. Entonces, ¿cómo hago para poderme llevar esta información como imagen? Porque al final, dentro de PowerPoint, tiene que ser una imagen para que se visualice. Ahí no se van a estar visualizando en ningún momento las fórmulas. Entonces, nosotros tenemos opciones de pegado especial de imagen. Miren, ahora esto es una imagen. Yo puedo crear en este caso, y si ustedes ven, miren, me voy a colocar exactamente entre las filas y columnas para que no me marque, porque al final en la parte de atrás ha quedado en este caso como transparente y me marca en este caso tanto la selección, o perdón, lo que son las líneas de columnas y filas. Me voy a ir acá a vista rápidamente, voy a quitar las líneas de cuadrícula para que ustedes se den cuenta, miren. Ahora ya no aparece distorsionado en la parte de atrás, sino que yo puedo traerme del cuadro tan grande que quiero y lo quiero pasar para una diapositiva. Entonces ya no voy a estar copiando ni pegando, sino que me lo traigo como imagen. Y acá no estoy haciendo captura de pantalla, sino que en los pegados especiales que tengo, tengo la opción en la cual yo puedo realizar en este caso pegado de imagen de la información. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta de todo lo que he realizado acá o ha quedado claro. Ajá, los escucho. Está bien. Ajá. Oh, nice. Está claro. Muy bien, gracias. Muy bien, miren, cuando nosotros igual queremos cambiar, miren, voy a hacer esto acá pequeño para que ustedes puedan observar. Y voy a determinar en este caso ya el último pegado especial que nosotros podemos hacer. Nuevamente le voy a dar acá a copiar. Y, perdón, no tenía seleccionado. Voy a seleccionar y voy a dar a copiar. Voy a venir acá y voy a abrir una nueva hoja para que ustedes vean. Y acá en los pegados especiales, igualmente yo le puedo dar y decir que me lleve el ancho de columna. Voy a dar a aceptar. Y vean, por favor, ustedes hubieran pensado, y si ustedes ven, por eso no hice referencia a la información que estaba ahí, que se había distorsionado todo, porque ustedes hubieran pensado que acá me iba a venir la información, y no. Es como cuando creamos el calendario. ¿Qué pasa si yo quiero crear todos los meses? Pero estar
dándole a todas las celdas el mismo ancho y el mismo alto de fila, me llevaría mucho tiempo. Y entonces, estar colocando otra información igual no es una opción. Pero acá, miren, al darle el ancho, automáticamente, miren, no me trae nada de la información. Eso no lo quiero. Lo único que necesito son los anchos que ya otorgué. Y acá, por eso no hice ningún cambio del texto que ya no se visualizaba, porque al final yo lo que me iba a llevar era el ancho específico, en este caso de las columnas, gracias Roxana, que yo había en este caso realizado acá. Estos pegados especiales que yo tengo dentro de Excel me ayudan y me facilitan de una mejor manera a poder trabajar diferentes opciones dentro de Excel. Mientras yo más vaya practicando y realizando acciones que dependan de diferentes formas de poder trabajar dentro de Excel, me va a ayudar a poderlo hacer de la mejor manera cada uno de los trabajos que yo haga. No dependiendo en este caso de lo convencional o de lo que ustedes pueden ver en este caso en YouTube. YouTube está lleno de mucha información, pero lamentablemente al revisar este video quedan cortos con las acciones y lo que hacen es confundirnos más. Si usted quiere aprender Excel, vaya a la teoría primero. Lea qué es lo que hace cada uno de los comandos. Lea qué hace esa acción. Y cuando usted ya haya comprendido la teoría, vaya a ver un video y créame y le aseguro que lo va a entender mejor. Porque Excel, por eso está la teoría, para que nosotros entendamos. Muchas veces, la página de Microsoft siempre se está actualizando y las referencias de información que ustedes quieran sacar, no las saquen de otro contenido, saquen las de Microsoft, porque ellos son los que le van a indicar mejor la forma de poderlo utilizar, este tipo de herramientas dentro de Excel. Más adelante vamos a estar viendo cómo crear nuevos grupos dentro de Excel o cómo poder identificar esos grupos que están ocultos y que no se van a mostrar hasta que usted vaya a posicionarse y poner el chequecito para que se identifiquen dentro de los. También tenemos a veces pestañas que no están visibles dentro de Excel y debemos de ir a quitar eso oculto para que se visualicen dentro de Excel. Entonces, conocemos solamente empírico lo que visualizamos, pero yo quiero llevarlo más allá, a que ustedes no solamente conozcan este entorno, sino que también puedan conocer otras opciones que tenemos dentro de Excel. Si todo ha quedado claro, me voy a ir en este momento para lo que sería nuestra aula virtual. Les comentaba que ya tenemos acá el foro. Perdón. Permítanme que me confundí. De navegador. ¿Dónde está? Aquí está. Pero déjenme pasar. Muy bien, entonces acá miren, nos vamos a ir para lo que sería nuestro foro, o sea, es el último librito que se encuentra acá. Y la pregunta dice así, mencione por lo menos 4 opciones de pegados especiales de Excel. Les dije muchas formas de pegados especiales que tenemos dentro de Excel. Ah, veo que ya la mayoría estuvo contestando cuando fue confundida. Vamos a ver. Se me ha distorsionado acá en la misma. Ahora sí estoy correcto. Muy bien, entonces acá dice, mencione por lo menos 4 opciones de pegado especial en Excel. Les mencioné muchos pegados especiales que tenemos en Excel. Ahora quiero que ustedes los coloquen acá. Quiero por lo menos 4 opciones de pegados especiales que acabamos de ver ahorita en la clase de Excel. Espero que puedan responder. Tenemos ahora sí, miren, 10 minutos para que puedan trabajar sobre la pregunta que se encuentra. Respóndanme con tiempo. Yo voy contestando. Esto le ayuda a tener interactividad dentro del aula virtual. Y esto para ustedes ganancia porque va sumando porcentaje sobre el 80% que debe de tener como mínimo. También quiero invitarlos a que no falten a las clases.
cada clase que usted falta, entonces el porcentaje menos para su asistencia. También recordarles que a las 8 en punto iniciamos siempre clase. Traten siempre de poder ingresar a la hora para que se cumplan los 60 minutos que tenemos que tener de clase virtual. Recuérdense que ahora salimos y nos vamos a ver hasta el día lunes. El día lunes volvemos nuevamente a iniciar ya con sección 2. Espero que se puedan poner al día con la información dentro del aula virtual y si pueden avanzar, excelente para ustedes, porque eso les da prioridad en la semana de ver los contenidos que se encuentran dentro del aula virtual. Lo único que no les recomiendo es solamente querer entrar a las secciones por querer ver el tema, sino que si va a entrar, revíselo, lea, vaya a ver el material de apoyo, que es muy importante, ya que el docente ahí muestra con diferentes ejercicios, como yo se los muestro a ustedes también con diferentes ejercicios, el tema de lo que es el día. Veo que ya tengo 4 comentarios acá. Vamos a empezar acá a leerlos. Voy a habilitarlo en este momento. Vamos a ver, ya me cansó. Excelente, Jenny. Excelente respuesta. Gracias, Carla. Muy bien. Recuerden de saludar siempre, estamos en un foro, y es una etiqueta dentro del aula virtual, no debemos de perderles. Siempre saltemos para que se vea mejor el comentario que nosotros hemos hecho acá. Muy bien, gracias. Muy bien, sigamos participando, por favor. Nos quedan todavía 7 minutos. Agradezco a los que ya han participado. Yo tengo acá más. Muy bien, gracias, Angélica. Ah, muy bien, gracias, María. Excelente respuesta. Recuérdense también que el video de cada día se está subiendo a lo que es el enlace de YouTube que les colocaron en el correo que les enviaron con toda la información. También el día siguiente, ya por la tarde, ya se encuentra en el aula virtual para que puedan revisarlo. Tienen una tarea que deben de entregarme el día domingo a más tardar en medianoche. Yo creo que ya algunos ya me la enviaron, pero hoy no tuve tiempo de poderla revisar. Siempre lo descargo, voy creando una carpeta con todo lo que ustedes me van enviando, porque eso hace referencia a lo que lo han realizado. También quiero comentarles nuevamente que esto no es obligatorio la entrega de tareas, pero para mí sería excelente que todos lo hicieran, porque eso me ayuda a poder saber que lo que están aprendiendo ha quedado claro. ¿Y cómo voy a saberlo? Realizando en este caso los ejercicios. Entonces, es para mí de mucha ayuda que ustedes realicen y que me lo puedan enviar para que yo pueda darles sugerencias si las hay. Y si no, pues de mi parte felicitarlos. Muy bien.
Solo quiero nuevamente pasar lista para ver si ya se encuentra Aleida Tatiana. Carlos Mauricio. José Eva. Luis Enrique. María Altagracia. Presente. Gracias. Linda Noemí. No. Muy bien. Eso serían entonces todas las participaciones de ese día. Gracias, Roxana, por tu participación. Ya estamos tomando acá en cuenta. Muy bien, miren, voy a dejar de compartir. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Yo sigo acá revisando. Pasen todos feliz noche. Pasen un excelente fin de semana y nos vemos primero Dios el día lunes, siempre a las 8 de la noche. Feliz noche para todos. Feliz noche. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Adiós.